todas partes. Cuando oigamos a las matriarcas elevar sus voces, nos uniremos a ellas. Soy Dante en The Regain, de nuevo aquí con Horizon Zero Dawn. Asesinos infieles de una tribu. Habíamos quedado en el capítulo anterior que la madre perdone a sus insensatos hijos. Enséñanos a expiar a Eloy. Le dieron la misión de buscar en tierras desconocidas donde fuera de hacer su destino como misión. Ya es una de las valientes. Ya puede ir. Salvó muchas vidas. La tribu tiene suerte de tenerla. Ya puede ir a donde se la gana, por decirlo así. Bueno, vamos a ver un momento. Tengo que ir entonces donde. A ver con Rage, el nuevo cacique. Vámonos al día entonces. ¡Aloy! ¿Jeff? ¡Bendita sea la madre! ¡Sigue con el informe! ¡Estás viva! Dicen que hay un demonio suelto en el abrazo. Una cosa de metal oscuro que corrompe a cada máquina que toca. ¿De dónde proviene? Necesito abrir la puerta. ¿Desde cuándo me importa lo que necesite una marginada? Desde que me hicieron buscadora. Desde que me ungieron como buscadora. Abre la puerta. ¿Una buscadora? ¿Acaso Tirsa y Yesa están locas? Ya es malo que te dejaran correr en la prueba. ¿Pero dejar que te recuperaras dentro de la montaña sagrada? No me extraña que suframos una maldición y los niños yazcan muertos bajo las piedras. No eres nadie. Si crees que Tirsa y Yesa son traidoras, ¿por qué no subes a la montaña y se los dices? ¿O solo vociferas así cuando tus superiores no están? Soy el cacique Nora. Y yo una buscadora, así que haz lo que te digo y abre la puerta. Cuanto antes te vayas de aquí, mejor. ¿Qué fue eso? Creo que vi una lección mucho más peligrosa que las que he enfrentado. ¿Sí? ¡El demonio! Como lo dije. ¡Suena la alarma! ¡Mierda! Se las corté, algo así. ¿Qué les está haciendo? Toma el control. Ponerme en posición. Aquí viene. ¡Ataquen! ¡Los galopadores! ¡Los vuelve locos! ¡Uy! Pero en ese momento no tengo para hacer Ya
puedo hacer ahora? Vamos a hacer municiones a ver si peor. Nada. Pelearemos contra la maldición. ¡Un demonio! ¡Vale, danos fuerza! Pronto. Debo ponerme en posición. A ver. Aquí viene. Sé que el punto de la desgracia está ahí. ¡Valientes! ¡Prepárense! ¡Pelearemos contra la maldición! Un momentico. Ya voy, señor. Ya voy. Ponerme en posición. Aquí viene. ¡Ataquen! ¡Los galopadores! ¡Los vuelve locos! Thank you.
Los asesinos llevaban una de esas cosas en la prueba. ¿Cómo lo hiciste? Enséñame. Hiciste que te obedecieran. ¿Pero cómo? Esto. Lo hiciste con esto. Se está conectando a mi foco. ¿Podría usar esto? Vale la pena intentarlo. Un par de vueltas de cable. Tengo que probarlo. Creo que resistirá. Esa lo hice inventar. Aloy, ¿cómo hiciste eso? Ted, ¿qué estás haciendo aquí? Eres un fabricador, no un valiente. Vine a defender Ojos de Madre, pero no imaginé que vería algo así. Mataste a ese demonio. Le vaciaste la coraza. Su forma de controlar a otras máquinas. Creo que entiendo cómo lo hace, pero debo comprobarlo. Hay muchos galopadores en camino a las puertas del abrazo, creo. Exacto. Y me dirijo hacia allá de todas formas. Tengo que hablar con Barrow. Siempre supe que eras diferente, Aloy, pero... ¿Pero qué? Creo que eres una bendición de la madre. Diga lo que diga Resh. Gracias, Deb. Pero ahora debo irme. Ya lo sé. Y te deseo todo lo mejor. Chévere. Suerte ahí fuera. Ten cuidado. Bueno, vamos a recoger aquí. Mucho de eso. Bien. Sigamos haciendo. No tengo espacio. Vamos a ver una cosa. Valiente, como puta madre. Vamos a ver cómo le ahora. Vamos a hacer las habilidades de. Vamos a ir mejorándolas así. A ver. Ya no tengo más inventario. Modificaciones. Cursos. Vamos a saquear todo lo que podamos. Hay que ir bien equipado, señores, porque si no, listo, ya tenemos todo esto ya. Bueno, vámonos para la calle. Debo encontrar una máquina para probar este controlador. ¿Abordamos? Listo. Ahí está el mercadero. A comprarle cosas al mercader. Trampas.
cosas por ahí. Vamos a ver a dónde tenemos que ir. ¿Cómo? Ah, era un zorro, bueno. Eso no fue lo peor. Hay que probar los dispositivos que a Aloy le introdujo un... Ok. Vamos a ver. ¿Cómo se vería entonces? No. Hace una trampa, no sé qué hice yo ahí. Bueno, a ver cómo probamos esto entonces. Pero ven, vamos a ver aquí, aquí. Galopadores, puedo probar el controlador con ellos. Debo ser silenciosa. No he llegado hasta aquí para que me aplaste un rebaño asustado. ¿Qué tengo? Ay, superé la prueba. Que hay un vigía. No sé si cómo voy a...
están. Pero ¿cómo hago para controlarlo? Esa es la cosa. Me están buscando. No sé cómo controlarlo. Un momento, señor. Me vendrá bien. Cabrón. Está como que tediosa la cosa. Ahora sí no van a poder ver casi. Ahora estoy una con la naturaleza.
Ya lo usaré luego. Galopadores. Puedo probar el controlador con ellos. Debo ser silenciosa. No he llegado hasta aquí para que me aplaste un rebaño asustado. Ya. Me presta el indicador por tu triángulo. Lo tengo que tener mucha paciencia y sigilo, señores. Con calma. ¡Aquí voy! ¡Vamos, vamos! ¡Funcionó! No es hostil. Casi parece dócil. Eso es. ¿Eh? Buen chico. Eso me gusta más. ¡Ya! 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 ¡Cabalga! ¡Qué chévere! Tengo un caballo ya. Bueno. A ver, ¿a dónde vamos ahora entonces? A ver, con Bars. Vamos entonces. ¿Sí? Vale, vámonos. ¡El galopador es rápido! Mejor que caminar. Debería intentar controlar otra clase de máquinas. No todas sirven para cabalgar, pero seguro que les encuentro un uso. Parece una pelea. Fuera de las puertas. ¡Mucho cuidado! Las puertas están destruidas. ¡Acerca! ¡Más! Barrel, supongo. ¿Estoy loco? ¿O cruzaste la puerta cabalgando a lomos de ese galopador? Así es. Es complicado. Sí, me lo imagino. Complicado. Corren tiempos extraños para los que sobrevivimos. Pues claro que te reconozco. Aloy, la marginada que ganó la prueba. Me alegra ver que sobreviviste a tus heridas. La matriarca Tirsa me dijo que sabrías el camino a Meridian. ¿La capital del Solminio Karja? ¿Buscas el exilio? No, a un traidor llamado Olin. Las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo. Ah, entonces deberías ir al norte a Corona de Madre. Si logras llegar, habla con Maria, te señalará el camino. ¿Si logro llegar? El camino es peligroso. Desde la masacre de la partida de guerra, no hay patrullas y nuestras fronteras están desprotegidas. No tenemos a una cacique que nos dirija. ¿No es el trabajo de Resh? Bah, más que nada porque Sona desapareció. Iría a buscarla yo, pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida. Y eso hago. A ver. Dijiste que el camino es peligroso. ¿Qué clase de peligros? Ah, casi demasiados para nombrarlos. Los asesinos siguen sueltos y han propagado una corrupción que hace que las máquinas se enloquezcan. Sí, ya lo he visto. Y bandidos, asesinos que cruzan la frontera para atacarnos. Dicen que en las ruinas de metal hay un campamento. Creo que tendré que hacer más flechas. A ver. Masacraron la partida de guerra. ¿Cómo? Cuando nos enteramos del ataque de la prueba, Sauna reunió una partida de guerra para perseguirlos. Pero en su ímpetu de vengarse, algunos valientes rompieron filas y se adelantaron, cayendo en una trampa. Un rebaño de máquinas enloquecidas y corrompidas cayó sobre los valientes y los destrozaron. La cacique Sauna lideró un contraataque que destruyó a las máquinas, pero los asesinos ya se habían ido. Y las bajas fueron muchas. ¿Que cacique Sauna desapareció?
Aún después de la masacre, ella jamás cesará la persecución. Pidió voluntarios y se fueron tras los asesinos. ¿No te ofreciste? Claro que sí, pero Souna me lo prohibió. Me ordenó que volviera al abrazo para atender a los heridos y proteger esta puerta. Y el abrazo de paso, con mi vida. Eso fue hace días. Desde entonces no hemos sabido nada de ella. ¿Entonces no hay forma de saber si sigue viva? Si alguien puede sobrevivir ahí, es ella. La valía de Souna es legendaria. Una lanza inquebrantable con la cual medirnos. Parece una persona incomparable. Oh, ni te lo imaginas. Es mi madre. Debería irme ya. Aloy, antes de que partas hacia Corona de Madre y lo que hay más allá, ¿podrías de paso buscar a Souna? La tribu necesita su liderazgo. Iría a buscarla yo si no fuera porque me mandó defender esta puerta a cualquier precio. ¿Su última ubicación? La partida de guerra fue masacrada en una parte boscosa frente a Sed del Diablo, a este lado del río. Podría seguir su rastro desde ahí. Fue a buscar a los asesinos de la prueba. Mataron a nuestros seres queridos e intentaron liquidarte. Lo sé, Barrow. Veré qué puedo hacer. Bueno. Entonces vamos a buscar a la cacique. ¿Dónde está la cacique? Qué locura. Bueno. Que la diosa te proteja. Vida. La he pasado en el abrazo. El mundo se ha hecho más grande y más poderoso. Vámonos, 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 vámonos. Qué chévere andar a caballito por toda esta ciudad sin tener ningún peligro. ¿Hay un cadáver junto a él? Mi foco recibe una especie de señal. Quizá pueda escanearla. No sé cómo controlarlo para... No dice nada. Vamos a hablar con él. Vamos a hablar con Neil. El peligro es hecho, niño. Habla por ti, forastero. Esto es terreno Nora. Sí, sí, sí. La intrusión se castiga con pena de muerte. Es curioso lo de la pena de muerte, ¿ves? Este no parece muy adolorido. ¿Quién era? Un ladrón, un esclavista, un asesino. De los que dan mala fama hasta los asesinos honestos. Barrow dijo que podría haber emboscadas de bandidos. Bueno, no todos son buenas noticias. No siempre te atacan. Muchos excavan campamentos y ahí se quedan pudriéndose. A no ser que alguien haga algo al respecto. Me caes bien. Sigue el rastro de humo al otro lado de las ruinas. Allá te veo. A ver.
campamento de bandidos sea del diablo. A ver, aquí qué hay. ¿Y esto qué es? Me imagino que galopadores. Bueno, vamos a lo que vinimos. Gente. Mi galopador, aquí estás. Vamos. Que la cacique Sona fue tras los asesinos de la prueba. Quizá debería intentar encontrarla. Con redondos que se frenan. Con redondos que se frenan. Y con que lo acelera. Vamos a ver qué hay por acá. Creo, lo que me paré para nada. Vamos. Hey, ah, son bandidos. Que tiene ahora. Kidlas. Ah, no, pues. Sigue lloviendo. Las botas se me mojan. Ah, ya acá vamos a cambiar la inventario de trajes. Número valiente, cocida. Usamos aquí entonces. Vamos. Cuidado, 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 cuidado. Corona de la Tierra. Parece un campamento militar. Seguro que esta aldea ha visto. Sigo respirando. Así que tengo suerte.
¿Cuántos heridos? Aquí está. La tribu ha sufrido demasiados muertos. Ven aquí, chica. Pronto quiero todos echar tu vistazo. Moriré. Pasé un tiempo en la naturaleza. Creo que tenemos eso. Está la. Es solo culpa mía. Debí irme enseguida. La corrupción está presente en todas partes. Dicen que el fuerte Carlos se robó. Me lo voy a guardar aquí. Aquí está. Valiente, a Corona de Madre le serviría tu arco. ¿Yo? ¿Eres una valiente o no? Necesitamos piel de jabalí. El fabricador no para de reparar capas y armaduras. Hay un buen terreno de caza de jabalíes al este, pasando la cascada. Pero ahí hay una máquina suelta. Cuando la vi, dejé de cazar y corrí a esconderme. Saqué una flecha, pero entonces... No te avergüences por vivir para luchar otro día. No, es que... mi anillo se me cayó. Era mi amuleto de la suerte. Era de mi abuela. Lo sacaron de la mandíbula de una máquina hace mucho tiempo. ¿Depositas tu confianza en un anillo? Con todo lo que ha pasado, la suerte es tan necesaria como las pieles para mi tribu. Veré qué puedo hacer. Si puedes ayudar, te doy las gracias. Estaré en el campamento cuando vuelvas. Cuando me la gané, iré a buscar tu anillo. Oh, eres tú. La marginada convertida en buscadora. Dicen que eres buena con arco y lanza. Para algunos incluso eres la mejor. Creo haber detectado un tono desafiante, pero no me interesa. Tengo asuntos más importantes. Oh, ya veo. La buscadora no tiene tiempo para Nora inferiores. Está muy ocupada cazando máquinas y saqueadores. No puedo decir que me haya enfrentado a corrompidos o bailado con demonios. Pero sí que he ganado soles de caza en Valle Encuentro. ¿Y tú? Tu búsqueda no te ha llevado tan lejos. Sí. ¿Te gusta provocar a todos con los que hablas? Solo las buscadoras pelirrojas y afamadas. ¿Y cada cuánto pasa una así? Eres la primera que he visto hoy. Si tu búsqueda te lleva al terreno de caza, a ver si logras ganar un sol abrasador. Si lo consigues, me habrás derrotado. Dalo por hecho. Vale, después. Necesito hablar con la cacique. ¿Dónde está? ¿Pones a prueba mi paciencia? La chica con la marca de buscadora. Los sentinelas te vieron venir. ¿Eres Marea? Bar me dijo que sabrías llegar a Meriden. La capital Karja está hacia el oeste, pero sus soldados te detendrán antes de que llegues. Que lo intenten. No, lo que digo es que hay un fuerte Karja que protege el paso entre el oeste y el este. Dicen que los Karja sellaron la puerta por miedo a la plaga de máquinas en nuestra tierra sagrada. Si acabo con las máquinas corrompidas, ¿se abrirá la puerta? Supongo, pero no hay valientes que enviar en tu ayuda. ¿Quién dice que los necesito? ¿Vas a limpiar el valle? ¿Lo harás por tu cuenta? Soy hábil con el arco. ¿Por tu seguridad? Mejor que hábil, espero. A ver. ¿Hasta dónde se extiende la corrupción? La he visto en máquinas en el corazón del valle. Y también hemos escuchado de máquinas corrompidas, al sur. Sea lo que sea la corrupción, no solo afecta a las máquinas. Quema la carne y enferma a los heridos. ¿Las máquinas corrompidas tienen punto débil? El fuego parece afectarles más que a las normales. Un pequeño consuelo. Solo la diosa puede acabar con esta maldición. A menos que descubramos qué hay detrás y lo detengamos. Las matriarcas hablaron, Aloy. Solo podemos pelear y rezar a la diosa. Entonces, ¿el fuerte Karja está al oeste? ¿Y Meridian más adelante? Sí, los Karja lo llaman Torre del Día. No está lejos de la aldea abandonada. ¿Qué aldea abandonada? Antes tenía un nombre, pero ya no importa. Nací ahí. ¿Qué le pasó? La guerra. Los Karja la destruyeron en un asalto rojo. Yo tenía 15 años, pude escapar. No todos lo hicieron. Los Nora se retiraron hasta aquí, a Corona de Madre. Renunciamos a nuestro derecho sobre el valle.
Incluso ahora que la guerra quedó atrás, dejamos el valle como una tierra de nadie entre el Solminio y la Tierra Sagrada. A los Karja y otros extranjeros. Corona de Madre protege los límites de la Tierra Sagrada. ¿Ves extranjeros aquí? Sí. No en la propia aldea, claro, pero sí en el valle que hay más allá. Desde que acabó la guerra, los extranjeros pueden entrar en el valle y los Nora comerciar con ellos, si lo desean. Es una especie de tierra de nadie, ni extranjera, ni tierra sagrada. Para saber más, visita Encuentro de Cazadores. Son tiendas y refugios derruidos, pero los extranjeros lo usan como lugar de paso. Parece un buen sitio donde averiguar más sobre Meridian. ¿Estás al mando de las defensas aquí? Corona de Madre se defiende sola. Durante la guerra sobrevivió a 15 asaltos y desmanteló 3 invasiones. Resistiremos. Intentar estar a la altura de un pasado glorioso suele matar a la gente. No lo sabes, pero gané la prueba en mi año. Como tú, empecé con desventaja y tuve que encontrar un atajo. Apenas lo logré, crucé la línea con un tobillo roto. Esto no es la prueba, Marea. Esto es real. No me entiendes. Mi puesto en Corona de Madre, eso fue lo que pedí. Mi premio por ganar. Intentar estar a la altura de los Nora aún no me ha matado. Pero si debe ser así, adelante. Debería irme ya. Muy bien. Ten cuidado ahí fuera, Aloy. Espero que encuentres lo que buscas. ¿A qué tienen las dudas? Siempre hay algo que aprender. Eso haré la próxima vez. Los más fuertes ya se han muerto siempre. Vamos a ver, entonces me tengo que ir yo. Una misión, tengo una misión. Es una corrompida. Las máquinas están desgraciadas. Voy a guardar. La madre ha reunido en su abrazo a los más valientes. Esta es la chimenea. Es culpa mía. Debí irme enseguida. Mataron a tantos. Por aquí a ver una chimenea. Una fogata. Espero que comprendan eso de mi parte. ¿Cuánto más podremos soportar? Madre, ayúdanos, por favor. ¿Cómo es eso? Sí, madre, casi. Entonces vamos a ir a la zona corrompida. ¿Dónde es? Ah, no, pues estoy muy lejos.
ir a despejar las zonas corrompidas. Esas máquinas. Se observa la corrupción salir de ellas como si fuera humo. Es hora de... Ah, ya estoy aquí en el... Acaba con ellas. Ay, me la mataron. Me va a tocar conseguir otro caballo. Bueno, señores, vean, voy a dejar el video hasta acá. Ya sabemos que Aloy consiguió el cargo de valiente, logró armar un dispositivo de su arco para poder controlar galopadores y imagino para poder circular mejor en los mapas. Hablamos ya con la líder de este clan de aquí, ya me mandó a limpiar las zonas de la corrupción de los robots. Diosa, dame fuerzas. Es solo culpa mía. Bueno, ahí está Niga. Debí irme enseguida. Entonces, bueno, el próximo video lo seguiremos. Voy a ver si logro hacer mejores. Más acción. Señores, hay que tomar en cuenta que me gusta mucho hablar con los personajes para poder estar bien informado de lo que es la aventura. Entonces espero su comprensión de su parte y puedan entender que a veces, si es necesario, hablar con todos los personajes bien. Bueno, mi nombre es Dante, esto fue Dan Black Games, cuídense, en All Sin Kill Down, nos vemos la próxima vez con Aloy.